Cuando hablamos de detalles pequeños, de gestos que parecen sin importancia, pero que tienen un enorme valor en este viaje a Mali, nos encontramos ahora mismo en uno de los ejemplos que yo, en fin, sinceramente, me parece de los más gráficos que podríamos seleccionar. Estamos, como habrán apreciado y si no lo verán ahora de manera más clara, estamos en una letrina. Bueno, esta letrina, que parece algo tan simple y que de hecho lo es, ha cambiado un poquito tiempo la vida y los índices de salud en esta pequeña aldea en la que nos encontramos. Aquí viven unas 1.500 personas y nos estamos paseando por lo que sería el patio de recreo de una escuela a la que asisten unos 250 chavales. Bueno, a estos niños, liderados por cierto por un consejo de 7 alumnos, hay 4 niñas y 3 niños, a estas criaturas se les está enseñando la importancia de lavarse las manos después de hacer sus necesidades. Primero de no ir por el campo, de no repartirse por el monte, que es lo que suele ser tradición en las aldeas africanas, sino que se han construido estas letrinas y todos los chavales ya saben que tienen que venir a defecar aquí, donde se acumula la porquería. Y una vez salen de hacer sus necesidades, tienen que hacer algo tan importante y que nosotros, en fin, tenemos absolutamente interiorizado, como es lavarse las manos. Bueno, este proceso tiene incluso un aprendizaje. Y aquí vemos un ejemplo de cómo les enseñan. Pues algo tan simple como primero tirarse un poquito de agüita en las manos, luego uno coge la pastilla de jabón, se las frota bien, entre los dedos, importante, por debajo de las uñas para evitar que queden restitos de porquería y por lo tanto foco de infecciones, luego se vuelve a tirar el agua, a enjuagarse, etcétera, etcétera. Bueno, esto tan simple, simplemente que tengan en cuenta que la diarrea y las enfermedades de ese tipo son ahora mismo, y desde hace tiempo, la primera causa de mortalidad infantil en África. O sea, esto es fundamental. Y en esta aldea ha servido para reducir esos índices y para mejorar la salud y la calidad de vida de la población. Otro factor importante, esto tiene que ver con la educación. Y tan grande es la implicación de los chavales que están obligados a pagar 25 francos, que son 5 centímetros de los nuestros, para cuando se acaba el jabón, para irlo reponiendo. Es decir, de una tacada, con una inversión tan modesta y tan pequeñita como esta, les estamos mejorando la vida, les estamos salvando la vida y además les estamos educando. Y entre todos ellos forman unos lazos de complicidad que les hacen mejor como sociedad. Por cierto, hablando de sociedades mejores, me gustaría enseñarles o recordarles, enseñarles, 3 marquitas que se pueden ver aquí que creo que son muy importantes, porque son 3 elementos muy importantes para nosotros. Aquí está la Junta de Andalucía, como antes podía ser el gobierno de Navarra en el jardín nutricional. Esto es acción política y compromiso. Esto es Marca España, la Agencia Española de Cooperación, y esto es sociedad civil, acción contra el hambre. Si fuéramos capaces de mantener esta santísima trinidad, estoy convencido de que serviría para muchísimo más que 1 millón de oraciones. Y estos chavales, y los mayores también, nos lo iban a agradecer, seguro, segurísimo.